nos encontramos cuando preguntamos que en el plantel faltaba un jugador, preguntamos por qué no estaba y nos comentaron que bueno, Elías padecía de una leucemia. Me dijeron que había algo que estaba mal. Entonces de ahí nos dijeron que lo lleven al hospital de niños, al Garrahan. Y bueno, así como estaba Elías, que se sentía mal y todo, agarramos y nos fuimos. Recuerdo ese día sí, que me dijeron que había problemas en la sangre y que era, lamentablemente era leucemia. Me detectaron leucemia, leucemia LLA. Empecé a hacer el tratamiento. Yo me acuerdo que lo primero que pregunté fue si podía jugar a la pelota, porque es lo que más me gusta, y me dijeron que tenía que hacer el tratamiento y fue duro para mí, la verdad. ¿Cuánto tiempo tuvo que dejar de jugar? Y casi 2 años. Yo sabía que para jugar tenía que hacer tratamiento, tenía que hacer lo mejor, ¿entendés? Poner la mejor actitud mía, de ir todos los días al hospital de casa en tren para hacerme la quimioterapia. Lo que me tocaba hacer, que era durísimo, porque para un chico de 13 años hacer quimioterapia es muy, muy duro, muy feo. Era como una angustia que saber... Una angustia con que es grave la enfermedad, pero también a la vez una fortaleza y decir, no, vamos a salir adelante, no nos quedamos en ningún momento. Temés, ¿no? Porque, no sé, te inyectan por todos lados y vos le preguntás a tu vieja qué me están haciendo, ¿no? Y lo que tenés que hacer es pasar ese momento, tratar de pasarlo con la más fuerza, la mayor fuerza que puedas tener, ¿no? Y la verdad que sí, temí por mi vida muchos momentos, muchos procesos que fueron difíciles. Acercaron el Pipi me regaló su camiseta, que la tengo en casa colgada, esa no la toca nadie. Camiseta del Pipi, que me autografió. Ahí es. ¿Esta es la que te regaló, la que te llevó al...? ¿Cómo fue? Y esta es la que me dio en el Garrahan, la que me regaló y me la autografió, no la toca nadie esta. La verdad que son casos... que por ahí uno siempre intenta ayudar desde el lugar donde nos toca. Y la verdad que cuando lo vimos en primera, entrenando con nosotros, también haciendo algunos partidos amistosos, nada, alegría, orgullo de esa clase de gente que saca fuerza de donde tiene para recuperarse. Y bueno, tenerlo acá con nosotros, la verdad que es algo muy lindo. Eso siempre lo hablamos con el día. Y bueno, si Dios quiere, tienen posibilidad de llegar o algo, no olvidarse de toda la ayuda, porque eso es lo que para mí es lo que más vale. Ferre, cuando yo llegué al club, me habló y me dijo que él me iba a bancar, ¿no? Que la luche, que me ponga bien físicamente, que él me iba a bancar en todo lo que pueda. Y fue así, ¿no? En lo que yo le pedía, él me ayudaba, pero ya dependía de mí. Es lo que uno siente, y los que estuvimos cerca de lo que es esta enfermedad, para mí es un ejemplo. Como te dije, una de las cosas más lindas que me dio el fútbol es poder verlo a él hoy en una cancha de fútbol disfrutando de lo que más le gusta. La verdad que recordar esos momentos me duele un poco, porque fueron momentos muy feos y muy difíciles, pero yo confié siempre en Dios y sabía que iba a salir adelante.